Lo que me va a costar es explicarles cómo arrancar, porque esta noche ustedes tuvieron la posibilidad de disfrutar y se fue, me parece, a uno de verdad entre nosotros, uno de los tipos más poderosos de la Argentina. Han visto a uno de los tipos más grandes de la Argentina. Acaban de ver a uno de los pibes más chicos de la Argentina. Vieron a el juez, ¿sí? El primer juez judío de la Argentina. ¿La nariz más grande de la Argentina? Y tratar de explicarles a ustedes qué, después de verdad, me he quedado con cada una de las cosas que han charlado los chicos. También podría decirle que soy el que llegó más temprano de la Argentina. Entonces digo, ¿qué les voy a decir? Lloraron, se rieron, vinieron los chicos, cantaron. Cuando Marcelo, en una brillante idea para él y para mí, o Ale, me convocaron, quiero contarles esta historia. Nosotros tenemos un programa de radio y a uno de mis productores se le ocurrió invitarlo a Ale porque había sacado un libro, Historias de la Oficina, ¿sí? Traigámoslo. Vino. Notón. Me cagó. Estoy acá gracias a eso. ¿Cómo le voy a decir que no? Porque yo tengo el código de uno invita, no puede negarse a la invitación. Entonces aquí estoy, seguramente ustedes han disfrutado esta noche como me ha tocado a mí. No los quiero aburrir, hay un reloj aquí, soy el último, ya están pensando si van a comer a Michigan, a dónde van a comer. La historia es que nosotros arrancamos hace mucho tiempo atrás, empezamos a trabajar a la edad de Julián, por eso me quedé escuchándolo un rato a Julián y charlamos un rato atrás deseándolo y apoyándolo, porque en realidad él es el que necesita de esta alegría de esta noche. Nosotros tenemos mucho más fracasos para atrás y para adelante. Nosotros arrancamos hace mucho tiempo, digo nosotros, siempre digo nosotros, porque me ha tocado con mis hermanos primero y con mis amigos después, encarar la vida de distintas maneras. Soy el menor de 3 hermanos de una familia judía. Mi vieja era judía, no murió, ahora es más judía. Para que me entiendan los pibes de afuera, cuando yo nací era Batman, ahora es Batman 6, la guacha, porque es abuela, imagínensela. Y yo pensé que lo peor que te podía pasar era ser el tercer hermano varón de una familia porque los juguetes te llegaban destruidos. El hombre araña tenía un solo ojo cuando te llegaba a vos. Cuando vos veías a tu hermano, Adrián, en este caso el mayor, yo ya sabía la ropa que me tocaba a mí dentro de 4 años. Era un adelanto de colección primavera-verano. Entonces así fui creciendo pensando que lo peor que me podía pasar era ser el menor de 3 hermanos hasta que un día hice clic y descubrí que era lo mejor que me podía pasar. Porque mis hermanos me involucraron y me integraron, como lo que ustedes están viviendo esta noche. Me integraron a su vida y mi vida pasó a ser la vida de la familia, de la comunidad. Entonces, mis amigos fueron los amigos de mi hermano Ale, los de Ale, éramos swingers, de hermanos. Y algunos amigos hoy están aquí y con mis hermanos, en una cosa muy rara que nos pasó, por ahí los pibes no entiendan tanto y ustedes un poco más por la época, sobre el final de la dictadura, aparecieron en las paredes de la ciudad de Buenos Aires y en muchos lugares del país, grafitis de partidos políticos que invitaban a algo, a un cambio, a hacer otra cosa en la vida. Y nosotros tomamos eso, yo tenía creo que 14, 15 años, y soñaba ser aviador. No. Y lo que nos pasó fue que transformamos esos discursos de los partidos políticos rígidos, que los pibes de nuestra edad tanto no entendíamos, y le dimos una vuelta de humor. Alguien nos dijo, que venían los pibes después de las facultades a decir, qué bueno, un nuevo método de comunicación alternativa. No, mentira. Nos juntábamos para hinchar las bolas, de verdad, y salíamos y pintábamos grafitis. Que el sistema era bueno porque tenías que ser muy concreto, ¿sí? Tenías que meter muy pocas palabras porque había que salir corriendo. Después los pibes, mucho tiempo después, descubrieron que eso con 140 caracteres es el Twitter. Entonces hoy vino el que inventó el Wi-Fi, yo inventé el Twitter, él hizo guita, yo no. Dejamos pasar todas porque el Facebook es un muro, pintábamos los muros, unos boludos. Con mis hermanos después, vaya a saber uno por qué. Hay muchas cosas en la vida que uno no sabe por qué, nosotros no sabemos por qué. Terminamos haciendo humor, espectáculos humorísticos. No existía el stand-up, pero hacíamos lo mismo. Después alguien le puso stand-up y hoy todo este stand-up. Uno cantaba, bueno, hacíamos cosas así. Lo bueno era siempre estábamos juntos, los hermanos, amigos. El grupo se formando que un asistente era el compañero, el secundario del otro. Entonces estaba todo bien. Uno miraba para el costado y estaba bueno y te ibas animando más. Y el sueño nuestro iba para un lado y el de nuestros viejos iba para otro lado. Adrián,
Toda la vida era el contador. Al el médico, yo el abogado. 11 años de CBC hice. Casi me voy de viaje egresado del CBC. CBC 2011, toda la firma, todos los pibes. Claro, ya no iba para ningún lado. Lo jodido, y esto se lo digo a los pibes, sin nada, sin ser nadie para decírselo, vayan, como decía Julián, tras el sueño. Los viejos lo van a entender. Uno siempre tiene miedo de qué va a pasar con los viejos de uno, y los viejos quieren, aunque parezca que no, que te vaya bien. Mis viejos, al principio, cuando descubrieron que nosotros pintábamos las paredes, nadie le decía nosotros pintamos las paredes, no querían saber nada. Con los Vergara, no, los Vergara, no. Cuando empezamos a aparecer en tele, se coparon. Cuando veían que la cosa iba para un lado, medio la apoyaron de alguna manera. Y con mis hermanos y un grupo de amigos más, fuimos como creciendo, por decirlo de alguna manera. Empezaron a aparecer programas de televisión, nos fueron pasando cosas interesantes. Participamos en la Noticia Rebelde, que para nosotros fue una cosa muy importante. Uno de nuestros mentores fue Ginsburg con Raúl Becerra. Y aprendimos todo y un montón. Y fuimos creciendo en el camino de la tele y esas cosas. Pero no los quiero aburrir, tengo muchas anécdotas que no vienen al caso, solamente voy a contar una. Esas cosas de la vida me llevó a mí a cubrir una gira de la selección argentina a abril del 98, previo al Mundial de Francia. Argentina va a Israel, ¿sí? Era una cosa que había inventado Bilardo de Cábala, y como en el 86 salieron campeones, todos iban a Israel. Un día los sigo por todos lados a los jugadores, que era lo que me tocaba a mí, y llego y lo veo al Burro Ortega mirando el Muro de los Lamentos así. Y me mira y me dice, ¿por qué lloran? Bueno, yo se lo traté de explicar, pero al día de hoy con Ariel tenemos buena onda, pero eso no lo entendió en su puta vida. Pero bueno, son esas cosas. Pero no quiero ir por ese lado, porque uno parece que lo que uno ve en la ficha que armamos con Marcelo está todo bien, pero quiero robarle 2 minutos para contarles las que me fue todas mal. Me fue mal económicamente, pero no me fue mal personalmente, porque siempre tuve sueños o clics dando vueltas en los que estaban involucrados mis amigos. Entonces, por ejemplo, alguna vez vino un loco amigo mío, un Ale Grisuti, y me dijo, tengo un amigo que planta azafrán en Córdoba. Tengo azafrán, ¿alguien quiere? El oro rojo, me dijeron, ahí lo tengo. Pero es lo de menos la que puse o la que no gané, sino lo importante es que lo hice con un amigo. Entonces hoy la anécdota histórica con ese amigo y con el resto de mis amigos es el azafrán. O con mi amigo Tucho que anda por ahí, que hicimos demasiadas cosas. Un día se me ocurrió jugar a Adrián Suárez, que vino, o Martín Cueller, que también vino, y me agarré unas carpetas de unas ideas que tenía y me fui a Chile. Me sobraban unos días, estaba al pedo, y dije, bueno, vamos a Chile a vender en los canales de televisión chilena ideas nuestras. Y nos mandamos a Chile, este me dijo, de él, vamos. Yo hay un par de cosas que no sabía, él no es del medio, es abogado, docente de la UBA, un tipo serio, entonces me acompañó, dije, bueno, lo voy a aprovechar. Nos fuimos para Chile, yo con mi carpeta, digo, bueno, vamos. Lo peor es que me recibieron todos, ¿sí? Venían los dueños de los canales de Chile, uno atrás del otro. Yo digo, ¿qué carajo estoy? Bueno, venían los tipos. Él no se quedaba en las reuniones porque no les interesaba lo más mínimo. En el hotel yo tenía un sillón acá, otro sillón ahí, y la puerta del ascensor ahí enfrente. Y yo hablaba con uno, y yo cada 3 minutos bajaba el ascensor, se abría la puerta y el tipo estaba en bata, porque subía y bajaba del sauna y la pileta y no le importaba un carajo mis reuniones. Digo, menos mal que... Creo que no fue mal, no volvimos nunca más, pero la anécdota es esa que me llevo con mi amigo. He puesto con alguno que tenía un kiosco y necesitaba por alguna cosa, otro kiosco que nos duró 2 horas. Hemos puesto, he intentado apoyar y ayudar a algunos amigos determinadas cosas, pero lo que quiero más o menos decir y más o menos tener es que uno siempre sigue teniendo un sueño. Mañana nosotros cumplimos 500 programas con Peligro sin codificar. Y una de las cosas que más me gratifica no es la cantidad de programas, sino que es un grupo de amigos. Obvio que uno no es amigo de todos, obvio que uno no es nada, el cercano de todos. Pero uno ha encontrado en cada uno de los lugares alguien en quien poder confiar, en quien poder tender y tener una mano, en quien escuchar, en no creerse que uno siempre tiene la razón. Yo siempre digo que el que tiene la mejor idea no es el que está delante de cámara, sino el gran equipo que hay atrás y por suerte... Tenemos amigos. ¿Qué les quiero decir con esto? Nada. Les quiero decir que estuvo muy bien Max, que estuvieron muy bien los compañeros, que estuvieron muy bien los chicos. A mí me queda como para decirles que por suerte, más allá de si te va mejor con 50 puntos de rating o con 1 punto de rating, tuve la suerte, y lo defiendo a ultranza, de haber laburado y seguir laburando con mis hermanos,
de tener al lado algún amigo siempre pensando en algún sueño y en algún proyecto, que está bueno siempre poder mirar al costado, que por ahí alguno afuera me dice, sí, dale, yo laburo en un banco, no puedo meter un amigo en el banco. No, pero podés salir del banco, desechar algún impuesto o algo y refugiarte en algún amigo. Los amigos están cuando las cosas por ahí no están tan bien. Y no siempre las cosas están tan bien. A nosotros nos cuesta hacerles creer que todo está muy bien. Pero todo está muy bien cuando está la familia posta, cuando están los amigos, cuando ustedes están casi a las 11:30 de la noche, por ustedes mismos, no por nosotros. Yo no tengo mucho más para decirles. Yo apuesto a Julián, y ustedes también, que tiene 17 años, uno ya apuesta a poder divertirse, ¿sí? Yo ya sé que económicamente va a ir por ahí, no voy a pegar el batacazo, no me van a ver manejando un shopping, no van a tener que hablar conmigo la tarjeta de descuento de los miércoles, pero por ahí me vean con algún amigo, con algún hermano, y esa va a ser mi alegría, mi satisfacción y la posibilidad de agradecerles esta noche, tanto a Marcelo como a Ale, que me hayan invitado. Yo les quiero agradecer de todo corazón el respeto, el silencio, alguna risa, algún aplauso. Te repetiría todo, pero nos tenemos que ir, este señor que está entrando recién. ¿Qué sé yo? La de Ortega no le gustó, pero para mí fue genial, de verdad. ¿Cómo le explicaba a Ortega? Bueno, está bien, Ortega, está bien. Bueno, chicos, muchas gracias. Los veo en familia, me encanta. Uno siempre sueña que amplíe la familia. El aplauso para los chicos que están desde temprano. Muchas gracias. Ale, gracias. Marcelo, muchas gracias, de verdad. Lo que necesiten, aquí estaremos para lo que sea. Muchas gracias.